fortalecieron la presencia del punto cubano, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la segunda jornada campesina Huateque de la Llanura, organizada por el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Jorge Luis Betancourt de Camagüey. Una fiesta donde resaltaron los bailes, la música y las costumbres campesinas. En el Cabaret Tradicuba participaron solistas de la provincia e invitados, agrupaciones musicales y danzarias como la Compañía Folclórica Camagua, que defendió los bailes campesinos más genuinos. El encuentro se dedicó al destacado poeta repentista del territorio, Héctor Peláez, por 40 años de trayectoria artística, razón por lo que mereció reconocimientos, al igual que la cantante María Victoria Rodríguez, conocida por las interpretaciones de la música campesina. Reflejaron el sentir guajiro en una jornada con dirección artística y general de Fernando Medrano. En Huateque de la Llanura promovieron la música de los campos y a sus hacedores. En Camagüey, Aimea Amargós, Canal Cubano de Noticias.